Años atrás, con el fin de buscar el desarrollo de Pérez Celedón, se creó el Comité de Proactivación y posteriormente la asociación. Sin embargo, con el tiempo el grupo fue perdiendo fuerza y prácticamente ya no existe. Ahora surge una nueva idea, la creación del Grupo de Acción Territorial de Pérez Celedón, donde algunas de sus organizaciones son las mismas que formaban parte de la asociación. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna diferencia? Durante el anuncio del GATPZ se explicó que la idea es trabajar con más fuerza, con el apoyo de todas las organizaciones, que son 8 en este caso, y no verlo de manera personal como estaba ocurriendo en el pasado con la Asociación Pro Reactivación. Afirman que son muchas las diferencias y ahora se está trabajando de manera unida, con grupos grandes que los están respaldando y no enfocándose en personas. Hay mucha diferenciación, los que estamos ahí conocemos la historia de la reactivación. Algunas organizaciones de las que estamos acá hoy representando no estábamos, habríamos personas quizá. Cuando nace esa reactivación, que es lo que hemos tratado de aprender, algunas cosas para que no cometer los mismos errores desde acá, todo iba sobre personas individuales y que algunos tenían compromisos ya y no daba el tiempo suficiente para el desarrollo de los proyectos y darle seguimiento principalmente. Sin embargo, hay que recalcar que la Asociación por Reactivación, aún así como funcionaba, hizo varios proyectos a nivel cantón. Uno de ellos es el tercer carril, ¿verdad?, hacia el Cerro de la Muerte, ruta nacional número 2, bastante ese esfuerzo de su reactivación, así como usted lo enumera, nos daba mucha pelota desde Casa Presidencial para traer ministros y varias cosas más. Pero acá es muy diferente. En ese momento había representación de personas. Aquí somos organizaciones y la cúpula administrativa de las organizaciones. Y es precisamente lo que hicimos fue mirar un poco hacia atrás. Es decir, todo lo que se venía haciendo a nivel de reactivación, ¿verdad? Cosas como las que ustedes plantearon, que se quedaron de alguna manera botados o se quedaron perdidos por ahí. Lo que quisimos desde el inicio, cuando conjuntamos la idea de poder y ante la necesidad que tenía el cantón, conjuntar las nuevas formas de cómo sacar adelante, cómo activar la economía, de que no nos pasara exactamente lo mismo que había pasado, ¿verdad? No digo que todo, ni nunca hemos dicho que todo lo que se había hecho estaba mal, simplemente que sentíamos también que el cantón estábamos entrando en una situación como de estancamiento que no nos permitía ver más allá, es decir, entonces trabajábamos muy individualmente, cada uno como empresas, por supuesto, dedicadas a sus propias funciones y labores, pero dejando un poco el desarrollo que realmente nos interesa a todos. Entonces, mirando esa necesidad, empezamos a construir. Se dice que a la tercera va la vencida y creemos que en este momento y en esta ocasión sí hemos arrancado con una fortaleza diferente a las veces anteriores y que debe llevarnos a lo que queremos lograr, que es hacernos notar en el desarrollo, en la reactivación del cantón de Pérez Celedón. Cada organización, como aquí ya se dijo, tenemos nuestros propios proyectos que venimos desarrollando, empujando, algunos unidos en fuerzas sociales. Jaime Rojas, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, que ha estado en ambos grupos, dijo que ahora se busca un compromiso más real, tanto así que ahora están trabajando con un director ejecutivo para que dé seguimiento a las diferentes iniciativas. No es lo mismo cuando se delega alguna función sobre una persona X que represente una organización a cuando están las autoridades que toman decisiones. Eso aquí lo tenemos muy claro, por eso hemos tratado de que haya un compromiso real de la gente que administra cada una de las organizaciones. Y también algo de lo que nos ha enseñado es el tener un director ejecutivo que se encargue de darle seguimiento, de desarrollar esos proyectos, de hacer las gestiones para buscar los recursos donde quiera que haya que ir, sean nacionales o internacionales. La intención es no cometer los errores del pasado. No tendría mucha similitud, ¿verdad? Porque
Realmente aquí estamos pensando y aprovechando en no cometer los errores que cometimos en ese momento desde Asorreactivación, que yo he dicho era una idea muy, muy loable. Aquí quizás replicamos un poquito de esa parte, pero sí la parte de acción, de desarrollo, es totalmente diferente, y por eso esperamos que los frutos sean mucho, mucho más, más en cantidad y mucho más diferentes y más que se sostengan en el tiempo, que realmente es lo que queremos, y así lo dice nuestra visión. O sea, somos organizaciones que estamos juntas, pero cada quien sigue en su función individual, ¿verdad? Nos unimos para temas muy específicos, pero también seguimos con nuestro diario accionar, que ya tenemos 50, 40, 60 años de estarlo haciendo. O sea, no es nada que estamos inventando hoy en día. Entre los proyectos que luchó la Asociación Proactivación está la ampliación a 3 carriles en el ascenso al Cerro de la Muerte, lo cual se logró concretar. Ahora el grupo GATPZ tiene una lista de iniciativas en las cuales esperan trabajar.